Tal cual, habíamos gestionado con el ministro Catopói cada vez que viene que viene seguido, viene más seguido que otros ministros, <laughs> eh, y habíamos trabajado mucho el año pasado en, en, en la necesidad de la reconstrucción de la, de la avenida San Martín de Tuníán, que es Ruta 40. Así que bueno, se consiguieron los fondos, administrativamente se aprobó la licitación y si Dios quiere, el, el, 6, el, 8, el 8 de junio se abren los sobres, se hace la apertura de sobres de esta licitación que va a renovar todo el asfalto de la calle San Martín de Tunidad. así que bueno, seguimos haciendo obras, seguimos haciendo lío en el centro, pero siempre en el buen sentido, ¿no? Para renovar, arreglar y mejorar la circulación y sobre todo la seguridad de todos quienes transitan por Tunidad. Esta obra va ensamblada con la obra de la planta local. Sí, está calculada esta obra para no tocar el último metro cincuenta que hay sobre las veredas, sobre los cordones que es donde va la perforación de las nuevas guías de las dos redes madres de cloaca, porque va una por cada lado. Así que estamos trabajando eso, cuando hicimos el proyecto planificamos eso y, y generamos eh, ese, ese, esa parte del proyecto de asfalto que va a cubrir todas las vías, solo no va a cubrir por ahora, donde se estacionan los autos, que es por donde va a ir la red de cloaca, pero que después, una vez terminada la red de cloaca, se hace ese, esos dos metros de cada lado como finalización.